A ver, por favor. Jaime de Fuentes Malvar va a intervenir en su trabajo sobre los guiñoles, que me ha comentado que eso es mejor que no lo difundamos, porque no tiene permiso para ello, se lo han pedido varias veces, ¿no? Que no lo publiquemos, porque se ve que se cuentan cosas. ¿Están íntimas? No, nada, pero como tiene copyright, pues nada, no se me permite. Pues iba a exponer a partir de la página, pero yo estaba haciendo otro trabajo. El problema es que no reproduce las fotos, las imágenes, con lo cual va a quedar un poco feo, la verdad, lo siento. Voy a ver si puedo ir de las más importantes, cruzar de nuevo esta parte o no sé. Bueno, nos hacemos una idea. Vale, aquí subí ya la imagen anterior. Es un diseño sencillo porque, bueno, antes. ¿Qué lo has hecho? Hay un programa que se llama NVU, que es un programa de código libre que se usa mucho en Linux. Lo encontré buscando por internet y me pareció interesante. No es muy difícil de manejar y bueno, me gustó todo que fuera de código libre, me lo descargué y... De acuerdo. A ver, silencio, por favor. He puesto un enlace de descarga y otro de un tutorial del programa. Es un diseño pues como sencillo y vistoso, bueno, con las fotos estaría vistoso. Un fondo blanco, que es el fondo del color del decorado de los viñoles. Pues he usado este color rojo en algunas letras y ese tipo de letra pues así como con movimiento, que es un tipo de letra que parece a la luz que se usa en el programa. Tengo la página de introducción en la que cuento lo que es el programa de los viñoles, que se está llamando las noticias del viñol, luego el viñol de Canal Plus. Se creó en 1995 y lleva desde entonces en televisión. Es uno de los programas más longevos que tenemos en España. Es un informativo paródico, digamos, el formato. Se hace en ciertas partes de noticias. Para el mundo deportivo, el mundo político, sobre todo, social, a través de chistes blancos, como más sencillos o chistes más recurrentes, más agresivos. Que es un formato, un informativo paródico que nos parece pues normal, pero en aquella época, en el 95, pues fue muy novedoso. Otros programas tomaron como referencia. El Informal, de varias semanitas, No se hace, que es el donde está ahora, pues también es este tipo de humor. Es un humor inteligente, digamos, que se hace crítica de la política, sobre todo. Aquí tenía fotos, me he puesto fotos de Guiñoles, pues a ver si encuentro alguna. ¿Es algún vídeo? Sí, también. Y enlaces también a otras páginas. Luego si ya podemos mirar. ¿Es alguna entrevista a los autores? Entrevistas no he hecho, no sé, me he preguntado para gente de allí, pues para formarme y eso, pero entrevista tal cual. ¿Y por qué te han comentado que no sería conveniente publicarlo? Porque esto es propiedad de Sofocable, de Grupo Prisa, y bueno, ya tienen sus páginas, las de la 4.com, que te van a los enlaces, 2.es, el país.com, es.com, donde hay sección de viñoles con vídeos, y pues bueno, parece que no consideran conveniente que haya una otra página sobre este tema colgada y que no sea de tu propiedad. Sin embargo, ellos saben que en YouTube hay vídeos de los viñoles y eso no les importa. Pues no, yo no me he entrado en detalle. Aquí cuento un poco de historia.
porque los guiñoles pues son los únicos del arte que hacen este tipo de humor, pero no han sido los primeros. Hubo en Gran Bretaña, los Pitín y Más, en Francia, el Guiñol de Lanfón, y también hubo en España los Guiñegotes, dirigidos por Manuel Gómez Pereira, en el 90, pero duraron poco. Voy a ir rápido, ¿verdad? Que tenemos cuatro. Porque tienes clase ahora de lengua, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente las noticias del Guiñol es una adaptación directa de los guiñoles franceses, del Guiñol de Lanfón, que es informativo paródico. Los dos informativos son las paródicos, mientras que Pitín Más y los Guiñegotes pues no, contaban historias con los únicos de la TED como protagonistas, pero no tenían nada que ver con la política. Y se creó el niño como una sección de programa de Mascus, de Canal Plus, en abierto. Luego cobró Esplendor en la época de Aznar y se hizo programa independiente, se emitía de lunes a viernes a las 10:10. Y desde que nació 4, que es un canal generalista, se pasó a 4, tuvo compartir por audiencia, volvió a sus orígenes y se volvió a hacer sección de programa, en este caso no se hace, late night por la noche, pero para hacerse a la nueva época pues se ha metido en internet y se pueden ver los vídeos en 4.com, 3.es, en el país.com y en más.com los deportivos. También se hacen aparte de emitir en OCH pues por las mañanas de 4, una pequeña sesión, en el canal Bar Viajar, Digital Plus, como que se está extendiendo más. Y también hace publicidad. Hace poco hizo un anuncio de Vodafone con Guiñoles, que hizo Risto Mejide, por cierto. Estamos. El programa, sobre todo, hizo un son 6-7 minutos de emisión, no sé si lo habéis visto alguno de vosotros, que es poquito, pero es que hacen falta 12 horas de trabajo al día para esos 5 minutitos. Por las mañanas hace la labor de documentación, se buscan las noticias, se hace el guión y se graban sketches especiales. Y por las tardes se graba lo que sería el programa, las que es del programa y el programa ya con público en falso directo. Se graba con escritura directo, pero se emite más tarde. Y así, bueno, pues yo bueno, voy a hacer algo de vídeo, ¿no? Vale. A ver si se ve los vídeos propuestos. Vamos a pasar con las fotos. Este es un vídeo de publicidad de Jaime que se ha hecho hace poco.
incluyendo con publicidad. Vale, a bien, pues alguna pregunta para Jaime. El diseño no lo sencillo, ¿no? Sí. ¿Tiene problema todavía con el diseño del trabajo? Que no haya entregado todavía y que tenga que atascado. No. O sea, que sigue trabajando bien, trabajo bien, o sea que no es disparado, ¿no? ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo es el plazo? La fin de entrega de trabajo. Mañana. Thank you.